valeroso pueblo de Santa Cruz, acompáñenme todos a decir: esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y Bolivia se respeta. Esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y Bolivia se respeta. Un saludo cordial de parte del pueblo de Chuquisaca a este valeroso pueblo cruceño que ha demostrado esa fuerza para todos los bolivianos. El mensaje que nosotros como Chuquisaca les traemos es la unidad, es el compromiso a la patria y es el momento de decir, en la conmemoración a los 8 años que hemos estado en las calles, a los 8 años que hemos recibido balazos, dinamitas, gases, petardos, y que todos nosotros como jóvenes, señoras y todo el pueblo boliviano hemos luchado para decirle no a la dictadura, no a la tiranía, y como lo hemos hecho en el pasado lo volveremos a hacer para cualquier gobierno. Y es momento que desde aquí la unidad predomine Bolivia y que nosotros nos unamos como ciudadanos, como patriotas de corazón, para recuperar nuestra república, para recuperar nuestro rojo, amarillo y verde, que ha sido secuestrada por el movimiento al socialismo. Ya basta de decir que nosotros no podemos ser nada sin un representante o sin una autoridad política. El pueblo elige, el pueblo decide, y desde hoy, 21 de febrero del 2024, le decimos al gobierno que la unidad nace aquí y la unidad de los bolivianos, lograremos cambiar nuestra Bolivia. Gracias. Y quien se cansa, quien se rinde, dictadura de nuevo. ¡Que viva Bolivia! Muchas gracias.